Existe un lugar en la América Inca donde las nubes bajan al suelo. Un valle donde las orquídeas se elevan al cielo buscando a los dioses y las lágrimas caen al suelo para convertirse en orquídeas. Un santuario sagrado y misterioso, antiguo y sorprendente. Este lugar sagrado se llama Machu Picchu. Machu Picchu se eleva en la provincia de Urubamba, departamento de Cusco, en la región central sur del Perú, sobre la cordillera oriental. Su clima es relativamente templado durante todo el año, bastante húmedo y lluvioso desde noviembre a marzo. La temperatura mínima promedio anual es de 8 a 11 grados centígrados y unas temperaturas máximas promedio anuales de los 20 a 26 grados centígrados. Machu Picchu está enclavado en una ceja de la selva amazónica, con una altitud promedio de los 2.300 metros sobre el nivel del mar. La conformación geográfica del relieve es bastante accidentada, con profundos valles que atraviesan en sentido longitudinal a todo el país y cursos de agua de origen glacial, cuyo principal aporte es el río Urubamba, que desde el sur de Perú se conecta con el río Amazonas, el cual va a desembocar en el Océano Atlántico. Junto con las más de 90 géneros de orquídeas terrestres y epífitas, que se encuentran asociadas a bromelias, begonias, helechos y puyas, la mayor parte de su relieve está conformado por una vegetación arbustiva, arbórea y herbácea. La temporada de mayor floración corresponde a la época de lluvias, la cual se extiende desde noviembre a marzo. Thank you.
Numerosos polinizadores constituyen la fecundación de las flores de orquídeas y otras plantas, en los cuales encontramos a colibríes, mariposas, abejas, avispas y pequeñas moscas. Machu Picchu, único lugar no conquistado ni alterado por otras civilizaciones, fue declarado en 1981 por el gobierno peruano como una unidad de conservación con la finalidad de conservar y preservar los recursos naturales y culturales de valor científico e histórico para el resto de las generaciones.